Okay, ya, bien. Bien, estamos en este enfrentamiento de Winners Final de dobles. Un equipo que nos ha sorprendido bastante. Ay, no, Rage nos acaba de caer. Justo estaba hablando de este equipo. Del equipo de Master Oscar contra Rage. Y se nos acaba de ir Raje de la nada. Y luego Master y Ova y Royo tienen un control considerable de este enfrentamiento en este momento, ya es mucho. Tienen una ventaja de vida, pero hoy a Master le vale cocha y se la quita en este momento. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Backthrow con el backer, no alcanza a conectar y Rage se lleva con un open smash al parecer. Arroyo. Ay, a Master le cae justo el Spike Ball en la espaldita y eso será suficiente. No. Ova también está gordito, como para poder sobrevivir en un Smash, Op Smash cargado de... ¡Ay! Hablando de Op Smash, acaba de caer este. Ok. Bien. Ay, esto es malo. Dios mío. Eso hubiera sido puerquísimo. ¿Qué está pasando, señores? Hace un momento Rage y Master están haciendo trizas al mejor equipo de todo, de todos. Y ahorita se los llevaron. ¿Qué pasó? ¿What? Se quedan con los mismos personajes y vamos al siguiente enfrentamiento. No alcancé a ver dónde es, pero suerte. Bien, y entramos en el segundo enfrentamiento de este dobles. Es un stage muy pequeño, peligroso. Son demasiados gordos, demasiados proyectiles. Demasiadas cosas que hacen daño y este Piglet podría salir pues no muy bien el equipo rojo. Aún así, pues la verdad es que se están desempeñando considerablemente bien en este momento. Bueno, ya, Master Oscar viene aquí para salvar el día y quita la vida de Ova, que con toda la malicia del mundo se llevó el stock de... ¿Qué está pasando ahí arriba? Dios mío, bajen por favor. Bien. Master Oscar con un down regresa, pero es enviado al Blast Zone de la derecha, por eso da un smash de Ova y Master. Vamos a ver. Es guardeando a Ova sin poder regresar. Rollo por el otro lado. Quería llevarse a Rage con ese downer. Y Dios mío. Lie. Ok, la misma situación. Ova se lleva a Rage con un forward de smash, pero llega Master y le pega un dab a Backer y se lo lleva también. Up Smash. Eso estuvo cerca de poder conseguir el follow-up. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Bueno.
equipos y ya estamos terminando con las últimas stocks de ambos equipos. Manos jabs, up the out of shield, backer, alcanzando a hacer el follow up y Master cubriendo, lo hace muy bien con esa jarrita. Y ese forward smash cargado desde el año pasado, le alcanza a pegar. Muy buena lectura por parte de Master. Oh, Dios mío. Bien, y el equipo azul, el equipo rojo, continúa. Sí, sigue, lo hace. Muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, tras muerte. Sí. Y luego llegaba Master y... ¿Valet? ¿Quién cambió Valet? Ok, Rollo cambió a Valet. Y acá con... ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando, señores? Esto es... ¿Qué? A ver... ¿Se vienen a probar equipos aquí? ¿En Grand Winners Finals? ¿Valiéndoles concha? Esos, miren el tamaño de esos huevos. Sí. ¿Qué está pasando, Dios mío? Nunca había visto a Ova jugar con un Belmont. ¿Cómo consigo el chat? Ya lo perdí a la concha y todo pendejo. A huevo. ¡Que la concha! ¡Hola, que la chingada! ¡Ay, perdón! Le recordamos que esto es un... Esto es un Steam PG. Sí, es. No, no le hagan caso un poquito a mi compañerito que se está peleando con el chat. Ya, y mientras mira, llegué yo... Iván Garduño. El comentarista no es ateo. Definitivamente no lo es, Iván. ¿Cómo estás, amigo? Conoces muy bien al comentarista. Ah, ¿es amigo tuyo? Sí, es un amigo mío. Oh, vaya. Él es, también es pro player de eSports, pero en Dirt. ¿En qué? Dirt, creo que es Dirt. Dirt 2 o algo ¿Dota? Así. ¿Dota? No, es un juego de rally, de carreras con autos en terrenos no tan, tan bonito. ¡Oh! ¿Qué pasó, Dios mío, con ese up smash? ¡El backer! ¡Qué bonito! A ver, eso les enseñará a no probar teams aquí. Eso me suena a 5 stock. Pero quién sabe, ¿tiene mucho porcentaje? No, no. Ya, no. Rollo llega y dice, ¿sabes qué? 5 stock. No. ¿Qué está pasando? Se zafa de ese grab. Rollo le hace multi-jab. Oh, y bueno, lo manda para afuera. Se sale este Rage de ese Mod Jab. Lo sigue mandando para afuera. Master Oscar se pone enfrente de esa balita, esa flamita de Mario. Y el Master. Pues todos los Horbox se está atacando. Dios mío. ¿Qué? A ver, voy a tirar un forward de smash desde la concha a Belmont. ¿Quién ganará? Belmont. Rollo ya no llegó. Oh, el agüita. El agüita fue suficiente para quitarle el Zoki Master Oscar. Sí, llega con ese forwarder. Y se roba. Bueno, no fue un robo. Fue algo grosero. Fue una lección. Eso fue una lección. Fue justo y necesario. Ah, mira, Steve Rally 2.0 en el que juega el Bacardo. Vaya. Es un amigo mío de los cabos. Ah, qué chingado. Eres tú el que está de comentarista. Jaja, no sabía. No sabía que eras tú el que estaba comentando. No sabía que era yo. No manches. Ay, Dios mío, irá yo todo enlobado, ni me doy gracias. Cuenta. ¿Bien estamos? ¿Quiere? Ay, qué rico, qué ¡ay, quema! Se llama pizza. No, sí, pero ¿por qué es tan enorme? Porque son de... Yo te ayudo para que no te quemes, ahí está. No, si le agarro así no me quemo. Ponle los huesos. Él nos voy a poner la cara. Ya. Y ya regresan los hombres y... ¿Qué tal, Gama? ¿Cómo estás? Hola para ti también. Espero que
luego por ahí un día gustes y vengas a visitarnos por acá. Sería un placer recibirte desde acá, mi queridísimo Gama, que tuve el placer de conocerte en Smash Fest. Espero te acuerdes de tu querido amigo Airo. Y obviamente te acuerdas aquí de nuestro queridísimo Kids. Pero regresando aquí al match, vemos que ya Masterosa tiene 91%, sacando caparonazos de con Up B afuera del escudo. Y uy, ahí eso, la conversión de rollo, sabiendo que lo iba a meter para atrás este Ova. Poniendo la bola de picos. No, hasta el momento, fíjate que no sé cómo se llama esa bola de picos. Llevo muchísimo tiempo. ¿Spike Ball? No sé. Ay, yo tampoco. ¡Uy! ¡Llega, se lleva! ¡A los dos! A los dos, derechito. ¿Sabes qué? No te preocupes, tendrás una vida totalmente nueva y con cero de porcentaje, compañero, le dije. Yo te apoyo. Desde acá. Yo tanqueo. ¡Uy! Se fue hasta abajo. Qué riquísimo Downer para quitarle el stock. No era necesario tanto porque tenía muchísimo porcentaje. Se iba de cualquier otra cosa, pero el Downer fue la elección de Ova. Lo más rico. Para más placer. Y este Master Oscar ya también tiene muchísimo porcentaje. Esto huele a juego 5, pero Ova está tanqueando. ¿Será suficiente? No, está gordito, gordo. Un pingüinito. ¿Gordo contra gordo? No, ninguno de los dos se muere. ¡Reish! Pero el López Smash llega hasta la concha. Y hablando de llegar hasta la concha, ese Fere fue muy buen colocado hasta arriba, la parte superior hasta izquierda. ¡Uy, lo siguió! Del stage. Pero ya tiene 135. ¿Será que vuelva a tanquear como la vez pasada? Con tanto porcentaje. ¿Qué? Nos puede decir. Tercera cuerda, no, pasando. Desde el piso. Master Oscar haciendo bastante porcentaje. A pesar de tener un porcentaje súper mega rojo, rojísimo, casi negro, está haciendo bastante porcentaje en este momento. No. Uy, lo quiso. ¡Tercera cuerda! Se ha llevado como 5 stocks con eso. ¡Qué gordo, Dios mío! Gordo contra gordo otra vez. Otra vez, literalmente. ¿Será que se nos va finalmente? No, todavía no. Pero nos está cazando rollo. Y finalmente con ese backer. No le dejaron absolutamente ninguna opción para poder sobrevivir desde arriba. ¡Ay! Dios mío, otro Downers. Este hombre tiene hambre de Downers y se lleva las vidas con eso. Exacto, y ahí vemos un Smash que vas a rodar justo aquí en mi martillo. Vemos ahí, no hay conversión de parte del equipo rojo. ¡Backer! ¡Uy, un backer! Dios, esto se ve complicado para el equipo azul. Sí, de hecho. Se ve complicado. Se ve bastante la bolita. Órale, ¿qué? Coscorrón, deja de hacer sus conchas. Pero si logran hacer un milagro y quitarse a Master Oscar encima, se puede hacer un juego bastante a favor del equipo azul. Y eso está apareciendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Será que son Downers? ¡Casi! Oh, ¡pero! ¡Backer! Oh, ¡esto se vuelve un uno contra uno! Contra uno. Esto está complicado, mira. Son rivales a muerte. Es la planta contra Mario. El primer enemigo. Ah, no, el segundo enemigo que te encuentras en el juego allá de 1985 contra el fontanero. Sí, definitivamente. Vamos a ver cómo que... Le echa agüita para que crezca más. Vamos. Estás un poquito deshidratada. Ahí vemos los footsies. Están viendo quién entra primero. El neutral. No están cediendo. Están intentando ahí mantener la distancia. Se empiezan a acercar. Ahí no, el creo spike. Que esa agüita le ayudó mucho para la fotosíntesis. Porque está ganando más el enfrentamiento Rollo que Rage. Sí, de hecho. Bueno, pero Rollo ya está. Rage ya está empezando a contestar. Lo mantiene ahí en la orilla. Decide irse para atrás, quiere espacio, quiere encontrar una ventana, que le dé una ventana para poder entrar de manera efectiva y hacer un combo que le pueda quitar incluso el stock. No sé qué podría pasar si... ¡Uy! El Open Smash. ¿Será? Eso hubiera sido juego, tal vez. ¡Uy! Esconde detrás de la nube para poder conectar ese down B. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo le dicen? El miau. El miau. El miau. Ay, el Spike. Digamos el Spike. Dios mío. Sí, el Spike ahí yendo hasta abajo. Buen día. Excelente idea. Ahí hacia afuera. ¡Oh! Pero bien colocado el Spike justo en la cara. Se lleva el enfrentamiento. Nos vamos a juego 5. Y. A ver, Ibarra Anduño dice: ¡qué buenos comentaristas! Dice Gama. Tú también eres muy bueno, mi amigo. Muchísimas gracias, muchachos. Y luego, mi querido amigo Ibarra Anduño tiene un punto muy importante y muy cierto. Yo que estoy aquí presente, estoy tocándole la cabeza y los cachetitos a este hombre. Puedo confirmar lo que dice Iván, que su cara parece tallada por los mismísimos. ¿Cuáles ángeles? Por los mismísimos dioses. Es todo un papucho. ¿Podemos banear el último escenario donde ganaron? ¿O? Se banea si no quieren ir a él. Hay DSR, ¿no? Se banea en el último que ellos ganaron. Si ganaron uno anterior, ese ya tienen que banear la parte. Sí. ¡Gracias! Ok, va.
Están aquí decidiendo el baneo de los stages, porque ya nos vamos a un quinto encuentro aquí en nuestra Winners Final. A ver, ¿dónde están estos hombres? ¿Qué? ¿Les dio demasiado y se fueron? Oye, sí es cierto, se fueron. Ah, no, se fue solo este... esta Rage está escondidillo, ahí ya salió. Sí, no había visto Rage. Solo se fue este Peter, pero... Master. Digo Master Oscar. Oye, sí, Master. ¿Master dónde está? ¡Master Oscar, ¿qué estás haciendo? Ah, le entró una llamada. Podemos escuchar a la lejanía, a nuestro queridísimo Toon, una de sus frases icónicas. Definitivamente. Ah, no, esa frase era de Loba. Hoy. Master Oscar. No. Aún así, ya no, lo revivió en su fue? Stream. Era René, okay. ¿Qué estás haciendo? Sí, ahí viene Master, ya. Ahí viene Master. En un ratito. Es que está atendiendo su trabajito desde acá. Yo no lo juzgo, está muy bien. Qué bueno que pueda atender su trabajo por una llamada. Todo está excelente. Y pues lo aguantamos aquí. Estamos a buen tiempo. Vemos a Rollo tratando de picar a Oga. ¿Qué? Desde aquí pareció que le atravesó así. Sí, sí, sí. El oído. Todo el dedo en la oreja. Le perforó. Se te escucha la voz como Goku. Que si gritas Krillin. Pero espera, ¿es la tuya o la mía? ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Ya llegó aquí nuestro querido Master. El DBC se hace presente aquí en LCA. Ojalá podamos ver uno aquí. Escuchamos a la lejanía gritar a Toon. ¡Goku! Los efectos especiales, sobre todo. Bueno, ya estamos listos para nuestro quinto encuentro aquí en esa Winners Final, para ver quién avanza del lado de Winners a la Grand Final. Sí, es cierto, eso es Winners Finals. Y aquí se decide quién es más versátil como para poder entrar a la Grand Final. Exactamente. Y por el momento vemos muy parejo el juego. Los porcentajes están todavía un poquito blanquitos. Los compañeros se dañan entre sí. Ese es el problema cuando eliges un stock, un stage medianamente pequeño. Este no está tan pequeño, pero sí tiene sus desventajas. Está. Y con dos gordos. Y sí. Uno de cada lado. Y aparte, tiran cosas. Exacto. Tiran proyectiles. Proyectiles. Mierda. ¿Qué te pasa, anda? Vemos ahí unos compitos de Mario, se va para afuera. Rollo lo caza, pero se decide ir por arriba, pero no tiene salto. ¡No! No hubo Cindy's Blessing y entonces... ¡Uy! ¡Qué rico! Manteniendo a este Master Oscar allá arriba y Rollo snipeándolo desde, el otro lado del stage, casi. Stage, sí, uy. Todavía no se va. Rollo tiene una macetita que lo hace estar gordito. Y qué buen día de parte de Master Oscar, sí, mantenerlo todavía, a pesar de tener 163%, sigue en el juego, sigue con sus tres vidas, se aleja de ese Spike. ¡Ay! ¡Y de un forward! ¡Dios mío! ¡Tilt! Iba a decir tilt y un up throw es suficiente para quitarle finalmente el throw. Puedes hacer lo más gordo que quieras, pero eso es de 200%, ya bájale, mano. Sí, eso ya es demasiado. Ya, por favor. Bien. Poquito de neutral, ambos equipos. Bueno, el equipo rojo está dominando el stage en este momento. Uy. Y las cosas cambian en un instante. Vemos Yogus como que. ¡Wow! ¡Qué bonito! Power through por parte derecha, aprovechando el spike ahí de la planta. De hecho, y la planta. ¡Uy! Triste para el equipo azul. Triste, y justamente iba a comentar que Rollo estaba tanqueando, pero bueno, Roba fue el encargado de. Firmar su tercer su primer stock, decirlo así. Oga dijo, no, aquí tanqueo yo, a menos que Rage le diga que no es cierto. Y le calle sus gordos. sus gordos. Vemos ahí, cuidado, lo mantienen arriba Rage. Logra landear, pero todavía le están haciendo bastante daño en el escudo. Y de un forward smash es suficiente para quitarle el segundo stock a Rollo. ¿Esto en qué momento se fue a un 3-2? ¿En qué momento? No sé, no, hay tantos golpes en un miau. Rollo escondido. Rollo estaba tanqueando con sus tres vidas y la nada ya tiene una. Rage es el encargado. Pero está afuera. ¿Sí llega? Sí llegó. ¿Lo manda con un throw? No, lo mandó para atrás. En lugar de mandárselo a su compañero. Vemos ahí un juego un poco distinto. Hay muchos smashes en el juego en este momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué es neutral? No sé. ¡Un favor! ¡Uy! ¡Oh! Y ese. ¿Qué pasó? Ese ópera hasta los cielos es encargado de llevarse el stock de Master Oscar. Eso se empieza a poner del lado del equipo rojo si logran quitarle el stock a Rage. ¡Y se va! ¡Se fue! Eso es lo descontrolo. ¿Qué? Pensé que se iba a quitar las dos. ¡Lo lee! Todas.
Lo leyó bien. Dios. Vemos una pared. ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Se lo lee! ¡Se lo llevó! ¡Y este juego! Rollo y Ova se van para Grand Final del lado de Winners, damas y caballeros. ¡Qué buen juego! ¡Ay, Dios! Tengo que caer a la verga. Acábense los vegetales. Okay. Nos vemos mucho. Gracias, José. ¡Cómete tus verduras! ¡Eso no me parece correcto! Gracias, Iván, por habernos sintonizado un ratito. Aquí estamos todos los sábados. Y ya sabes que aquí nos puede estar comentando nuestro hermosísimo Kids. A ver, déjame, te mando un saludo, mijo. A ver. Espera, espera. ¡Ay, ay, ay! Te voy a abrazar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Ya. Ahora sí. Cuídate mucho, Iván. El saludo del Capi. Te voy a volver a abrazar. ¡Ay! Y ahora sí, nos vamos finalmente. Esta es Losers Final, ¿verdad? No sabes. No, es semis porque. Ah. Sí, cierto, es semis. Ya no. Semifinal. Ya estamos en Losers Semis. Losers Final. ¿Cuánto cuesta esa wea? 25 pesos. A ver. A ver, está caliente todavía. Un momento, está bien bueno.